Estamos de regreso con la Mujer Noticia, Carmen Jovet. Bueno, y el locutor Nino Davis siempre ha vivido literalmente a toda máquina y los excesos lo llevaron a estar al borde de la muerte. Su verdadero nombre es Nino David de León, pero en la radio lo conocemos como Nino Davis. De hecho, la prisa por vivir lo llevó a trabajar en la radio cuando apenas tenía 14 años de edad. Nos cuenta que desde que sus padres se divorciaron, comenzó a vivir una vida de excesos. Exceso de velocidad, exceso de peso, exceso de todo. De hecho, siendo de mediana estatura, llegó a pesar más de 200 libras. Pero todo se lo complicó hace 10 años, pues en el 2003 sufrió un aparatoso accidente mientras regateaba en la carretera 30 en Gurabo. Nino estuvo en estado de coma y lo último que recuerda fue el impacto del golpe del otro automóvil. Se recuperó en el centro médico de los golpes internos y de las fracturas, pero tan pronto lo dieron de alta, se fue a surfear. Sin embargo, la vida le dio una importante lección. 6 meses más tarde, su mejor amigo murió regateando. Nino maduró literalmente de cantazo. Tomó el College Board, obtuvo una puntuación altísima y entró a la universidad. Pero tenía problemas controlando el coraje y terminó en la cárcel por insultar a una mujer. Nos cuenta que el programa de desvío para controlar el coraje y manejar el temperamento fue lo mejor que le ha podido pasar. Hoy día es un hombre nuevo, trabaja en Hot 102, bajó de peso, se casó, tiene una gata y ya no regatea. Y de cómo tomar control y valorar la vida, con Nino Davis, ahora podemos hablar. Un día estoy grabando, para ahora podemos hablar, el audio de un reportaje. Y mi compañero Nino Davis me dice, oye, yo tengo que hablar, yo quiero hablar, yo tengo muchas cosas que decir. Y yo, ¿pero de qué? Pues mira, Carmen, de estar al borde de la muerte, del dragueo, de las drogas, de los excesos, del sobrepeso, de haber ido a la cárcel. Y yo digo, otra vez, digo, ¿de verdad, Nino? Me dice, sí, y estás conmigo esta noche aquí. Te tomé la palabra, Nino. Hola, Carmen. Buenas noches. Te tomé la palabra. Como tú eres un muchacho tan tranquilo y te llevas con todo el mundo y eres tan amable, jamás pensé que habías vivido todo eso. Lo hemos vivido. Una corta vida, pero hemos hecho de todo. Yo siempre digo, yo no puedo morir mañana y he hecho muchas cosas. Pero, Nino, ¿a quién se le ocurre? El dragueo, primero que es ilegal. Entonces, sí. Número dos, es peligrosísimo, te puedes matar tú o matar a otras personas, porque es como ruleta rusa. Sí. Y tú no veías los programas que yo decía, por favor, hay que parar esa fiebre, es un peligro. Es que cuando tú estás en eso, realmente tú no ves nada, tú solamente piensas en que quieres lo poquito que te ganas, quieres metérselo al carro para pasarle al otro por el lado, no importa. O sea, no, uno no piensa en la muerte en ese momento. Ni en perder la libertad, ni en matar a otra persona. Nunca. Uno piensa que puede haber un accidente, pero como tú vas guiando, tú dices, a mí no me van a chocar. Si choca, choca otro, yo no. Hasta que te dan y... ¿Y qué recuerdas tú ese día en que te chocaron y terminaste en centro médico? Recuerdo que estábamos en la fiebre y estaba ese muchacho, el que me dio el cantazo, cucándome. Yo, ¿usted qué se cree? Y nos fuimos a regatear y en una me dio el cantazo y de ahí recuerdo cuando abrí los ojos y tenía las luces encima. Pero no escarmentaste, porque te dieron, no me morí, tú supiste que estuviste en coma, ¿verdad? Me lo dijeron después, porque para mí fue, me dieron el golpe y abrí los ojos. Fue como que, o sea, que no vi túnel, no vi luces, fue como que instantáneo. Sentí cuando estaba guiando y cuando abrí los ojos que tengo las luces encima. Un segundo. Pero ¿cómo es que tan pronto te dan de alta en vez de decir voy a reflexionar? No terminé el alta, de hecho, me fugué de centro médico. Es que centro médico es bien malo, digo, antes, no sé, y se tardaba mucho. Yo creo que tú eras el bien malo. Sí, recuerdo que eso fue una pelea con mami, que era la que estaba, me quité la cuellera porque tenía la cervical estillada, me la quité y me fui, me arranqué el suero y me fui corajeando y arranqué de centro médico. A surfear. Salí para la playa. Pero me sané,
que de nuevo. Estás vivo de milagro, nene. Estás vivo de... ¿Y por qué tanto exceso? Estabas bien gordo, ¿verdad? Pesaste mucho. Digo, empecé a engordar después, pero... Pero era en exceso. ¿Y por qué las drogas? ¿Y por qué engordar? ¿Y por qué exponerte a morir? ¿Por qué? ¿Qué vacío había en tu vida? ¿Qué te lleva a eso? No sé, yo creo que era experimentar, ver, probar. Que para que la gente no me cuente, eso ya yo lo hice. Posiblemente. Ajá. Hasta que pasó lo que obviamente iba a pasar. Sí. Que la vida te mandó una lección y se llevó a tu mejor amigo, sí, dragueando. Eso fue bien duro. Yo creo que eso, wow. Yo no quiero recordar ese momento porque eso fue... Yo estaba, después de eso empecé a tranquilizarme, me metí en organizaciones estudiantiles y me llaman. Me llama una de mis mejores amigas llorando, ven a casa. Y fue como que, qué raro que tú me estés llamando llorando, ok. Y cuando voy de camino me encuentro, me topo con un tapón. Y me pasa otro compañero por el lado y me dice, Tino, ¿te enteraste? Y yo, ¿me enteré de qué? Jesús se mató. Y yo, fue como que se te para la vida. Y tú como que no lo crees. Nunca me dejaron creer. De hecho, yo nunca fui ni a su funeral tan siquiera. Fue como que... Mi vida como que desde ese momento en adelante fue otra. Yo dejé de ser la persona que yo era. Yo fumaba mucha marihuana. Buah. Bueno, dejé todo. Me dediqué a los estudios. Me empeñé más en terminar las cosas que quería hacer porque la vida se va... Punto. O sea, la vida se va en un segundo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Porque un muchacho inteligentísimo, fue una de las notas más altas del College Board, y un muchacho bueno, ¿por qué exponerte y exponer a causarle ese daño a tus padres y exponerte a morir? ¿Y por qué hacerte daño a ti mismo? Porque es todo eso, las drogas, el sobrepeso, todo eso es daño a ti mismo. Sí, yo siempre he pensado que como yo he tratado de ser tan independiente, no trato de que yo hago las cosas y que nadie se entere para tratar de... Digo, siempre se enteran, las cosas siempre salen, pero trato de hacerlo y evitar afectar a los demás, pero a la larga siempre se afecta. Mi amor, si es que tú tengas hijos, ahora tienes una gata, cuando tengas hijos y el nene diga que va a exponerse a algo tan terrible como draguear... Digo, ella nunca se enteró porque yo supuestamente salí para el cine o algo así y terminé en centro médico. Peor, sí. Nino, peor. Y traje Nino porque hay muchos jóvenes que son bien buenos, bien inteligentes y de momento uno dice, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, había algo contigo, un coraje interno, porque también paraste en la cárcel. Sí, paré en la cárcel. Eso casi nadie lo sabe, eso se está enterando el mundo ahora. Paré en la cárcel. Por gritarle a una mujer, decirle palabras que no podemos decir aquí ahora, pero fue horrible. Eso también cambió mi vida totalmente. Dios mío. Eso fue... Yo no le deseo a nadie. El que nunca ha estado preso no sabe lo que es. Y yo lo que estuve fueron un día y pico. Y desde ahí juré jamás volver a tocar una cárcel, jamás. Pero la inteligencia te ha ayudado porque de todo has aprendido. Comentaba en el reportaje que el programa de desvío que te enseña, sí, a manejar conflictos, sí, y aprender a resolver sin violencia y a controlar el temperamento. Hay muchas personas que dicen que eso no funciona. Para mí... Yo explotaba, todavía yo a veces exploto, pero pienso, en el programa te enseñan, piensa en las consecuencias de tu explotar. Y tú ver las consecuencias de lo que todo puede pasar es como que... Paz. Hoy día estás súper bien. Sí, hoy estoy, me siento muy bien. ¿Sería la moda? ¿Cómo? Sería casarte, tener una compañera, tener una vida, tener una familia, tener una gata. La gata. Una vida tranquila. Ahora trato, como quiera me gusta la fiebre, pero ahora estoy más relax, ahora trato de ser Nino, más seguro. No, por favor, estoy diciendo que has cambiado, por favor. Sí. Me dijo, para sorprenderme, que corre go-kart, que también es bien peligroso. Nino, por favor. Son de carrera. Pero madura, pero ya. Digo, pero me porto bien ahora. Ahora me dedico al trabajo, a hacer cosas buenas. Dos cosas. Quiero un mensaje para los jóvenes que están mirando este programa. Mira, ahí está la cámara. Mira, cámara, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes tú que has vivido tanto? Que simplemente vivan, pero hay que saber vivir. No puedes hacer las cosas a lo loco y piensa siempre que...
hay alguien esperándote en tu casa o para donde te dirijas, siempre va a haber alguien esperándote. Así que antes de hacer lo que vayas a hacer, piensa en la consecuencia que podría traer después. Ese es mi y para los papás que creen que porque el nene es bien inteligente y mató, piló el College Board, está estudiando y se fue un ratito al cine, el nene está dragueando y metiéndose droga, ¿qué le puedes decir a esos padres? El papá le digo que le den la confianza al hijo, pero que también sean lo más honestos con sus hijos. Eso es lo más importante, que sean honestos. O sea, que yo pienso que ahí está, Carmen, la clave, la honestidad de la relación entre padre e hijo. Que aunque el hijo le diga que va para el cine, que el padre sepa, tenga la malicia de que por dónde anda el hijo. Porque hay padres que se ciegan y no quieren ver, no, mi nene no. Pero... Ay, Nino, mira, tú eres un muchacho joven, encantador. Lo más importante es tomar control de la vida y reconocer que eres un milagro de vida. Y si la vida te ha dado esta oportunidad, pues aprovéchala al máximo. Sí. Aprovéchala al máximo. Sí. No hay muchas segundas oportunidades. No. ¿Okay? La vida es una y hay que vivirla. Bueno, respiro profundo, tan tranquilito que yo lo veía y tenía más vida y más millaje. Regreso con más después de una breve pausa. En breve, el director de Comercio y Exportación nos explica la ley que ayudaría a crear 50,000 empleos. Esto es Ahora Podemos Hablar.